Si usted no pudo asistir a su vacunación en la fecha de la cita por algún problema, no se puede registrar o no sabe cómo obtener su certificado de vacunación, puede acercarse al módulo de incidencias ubicado en cada uno de los módulos de vacunación donde se le da solución a estos conflictos. Tal es el caso del módulo de incidencias del Auditorio Benito Juárez, ubicado sobre calle Club Atlas, al cruce con Avenida Mariano de la Bárcena, al que son enviadas las personas con alguno de estos problemas. Entrevistados por Mega Noticias, reconocieron que acudieron a este punto tras no asistir en la fecha de su cita. Sin embargo, para ser atendidos, se les pide acudir con su expediente de vacunación, INE y la cita estatal pasada para ser vacunados. La cita que tenía el día, tuve un examen del estómago y no vino el día que tenía la cita. El mes pasado, el día 27, para primera, apenas la primera dosis. Pues me dijeron que me formara y que les dijera aquí que, pues que no vine por un problema de la enfermedad. Lo que pasa es que se me retrasó, se me olvidó la, o se me pasó más bien la segunda fecha de mi dosis. Y pues hasta ahorita que tuve tiempo por el trabajo y por X y Y, hasta ahorita estoy viniendo. No la he sacado, la verdad vine aquí porque me dijeron que ya era como venir por la segunda dosis y te la estaban dando. No, voy a sacar primero el registro para que me puedan atender. Otros se dieron una vuelta al no tener la información completa en el certificado de vacunación. Porque no me aparece la segunda dosis que me aplicaron en el certificado de vacunación y tengo los comprobantes. No sé, apenas voy a preguntar. Pues para simplemente para el trabajo, comprobante. En el caso de no contar con algún documento oficial, los asistentes deberán tramitarlo en el lugar correspondiente para poder ser atendidos en los módulos de cualquier centro de vacunación. Daniela Rodríguez, Mega Noticias.